Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos llegando a la localidad de Santa María y nos hemos detenido previo a la entrada al pueblo al contemplar estas hermosas piedras. Y bueno, me llamó bastante la atención, así que hemos parado aquí para hacer unas imágenes. Miren este fondo también precioso con estos cactus. Y de este otro lado hay unas pozas con agua, aparentemente artificiales, pero espectacular. Un lugar bastante lindo para arrancar el video de hoy y empezar viendo esta maravilla de la naturaleza que nos encontramos en el camino a la entradita a la comunidad de Santa María, que como ya les dije hace un momento, pertenece a Guarayos. Así que nos damos una vueltita por aquí y luego entramos a Santa María. Y estamos explorando este lugar fabuloso que nos encontramos en el camino entrando a Santa María. La verdad que no esperaba, no me habían comentado nada sobre este cementerio de piedras y un lugar bastante lindo para venir a conocer. Limpio el lugar, no me parece que no fuera peligroso, no creo que haya ninguna serpiente, y si las hay deben ser muy pocas porque el lugar bastante limpio. Se ve que hay gente que viene a darse una vueltita por acá. Acá hay rastros de que hicieron un churrasquito. Allá también hay leña, hicieron fuego, pero se ve que controlado, que no hay ningún riesgo de que puedan quemar el bosque. Realmente lindo lugar, espectacular. Miren esa maravilla, realmente espectacular. Wow, muy lindo lugar. Aparentemente esta es la zona más alta. Trepé, me costó un poquito, más que todo porque no me vine con las zapatillas necesarias, porque no tenía ni idea que me iba a encontrar con este cementerio de piedras. Realmente espectacular, realmente lindo para venir. El clima está fresquito, así que un espectáculo para venir a conocer. Yo vine a conocer Santa María y me encontré con esta maravilla, y la verdad que no me arrepiento para nada venir a conocer este lugar, que está a la entradita sobre la misma carretera. Vos estás pasando y lo ves al toque, así que espectacular. De una puse freno de mano y ya estoy aquí disfrutando de este lugar paradisíaco que hay a la entrada a la comunidad de Santa María. Thank you.
empezamos el descenso, porque aquí de este lado están estas lagunas aparentemente artificiales, aparentemente hechas por el hombre, pero que forman un cuadro espectacular igual con estas piedras. Debe atraer mucho más a los turistas. Todavía no sé qué se llama exactamente esta especie de balneario de piedras. Lo vamos a investigar y enseguida les pongo el nombre, o va a estar aquí en pie de pantalla. Pero quedé exhausto con este lugar. Miren, miren esa piedrita. Miren esa belleza. Un lugar lindísimo. Un lugar para venir a pasear, y no he visto que lo promocionen en ningún lugar. Y yo que pensaba que había subido a la piedra más alta, les voy a mostrar por acá atrás. Fíjense nada más cómo sigue, se sigue trepando y se sigue trepando. No sé si voy a intentarlo, porque no tengo las zapatillas adecuadas. Sin embargo, vamos a captar todas las imágenes posibles para tratar de que se vea toda esta maravillosa serranía, este maravilloso lugar lleno de piedras. Parecieran acomodadas las piedras, no sé cómo llegaron acá. Vamos a investigarlo. La verdad que no estaba preparado para llegar aquí. Yo iba a Santa María, pero no sabía que a la entrada del pueblo había este atractivo impresionante. Así que lo investigamos y les vamos informando a medida que avance este video. Estoy caminando en medio de estas dos pozas, lagunas, como quieran llamarlo, artificiales. No tengo la certeza, pero me parece que es un lugar para venir a pescar, pesca y pague. Y estoy yendo a buscar los mejores ángulos para hacer las imágenes de este lugar precioso. Realmente no sabía que existía este lugar. La verdad que no tengo mucho tiempo para estar en Santa María. Otro día me vendría con gusto, todo el día, a este lugar. Todo el día me vendría a disfrutar de este lugar precioso con amigos, para pasarla bastante bien. Un lugar lindísimo que no esperaba encontrar. Así que nosotros, mientras tanto, vamos a estar investigando, a estar buscando los mejores planos para obviamente mostrarles un programa lindo, mostrarles un video espectacular. Así que vayan suscribiéndose al canal, porque este programa realmente vale la pena. Y cuando estaba dispuesto a pasar por en medio de dos piedras gigantescas que hay aquí enfrente, me doy cuenta que eso quedó prácticamente como una isla. Les voy a mostrar. Miren eso. Hay el espacio para que pase una persona, no habría ningún problema, pero de manera artificial, como ya lo dijimos hace un momento, han hecho unas lagunas acá. Aún no sé el motivo, me parece que debe ser para venir a pescar. Y este monumento de piedras quedó absolutamente separado. Quedó como una isla. Me imagino que hay algún lugar para llegar caminando, pero lo hace más bonito todavía. Qué lugar espectacular el que nos venimos a encontrar aquí al ingreso al pueblo de Santa María, a la comunidad de Santa María que pertenece a Guarayos. Thank you.
hermoso lugar. Hay que venir con tiempo a conocer un poquito más. Estamos un poquito sobre la hora. Hay harto que hacer, pero los minutos que le hemos dedicado a este lugar valen absolutamente la pena. Lo que me falta es un poquito investigar. Necesito saber de cómo este lugar es así, de cómo es tan lindo, de cómo llegó a ser este lugar así. Seguimos caminando, seguimos explorando. Hay lugares más complicados. En el principio dije que muy limpiecito, que se ve que gente, hay mucha gente que viene, pero hay lugares mucho menos accesibles. Sin embargo, nada que no se pueda hacer, nada que no sirva para la aventura. Thank you.